Muy buenas, chavales. Aquí estamos, otra aventura. Hoy junto a mi gran amigo Alex Laredo. Ahí estamos. Ya le conocéis, ¿verdad? Os dejo abajo el canal por si alguno de no lo conoce, pero seguro que sí. Pues nada, hoy aventura muy bonita. Nos hemos propuesto hacer una ruta circular a Lamboto, empezando desde Abadiño, subiendo para Urkiola, en Trayedos. Espectacular, madre mía, qué bonita zona. Cómo cambia aquí el color de los árboles encima. Bueno, subida dura hemos tenido al principio. Al principio durito, Antonio. Le hemos metido casi 400 metros de desnivel ya. En 8 kilómetros. En 8... 20% de desnivel. Eso es que queda menos para luego. Eso es. Así que nada, tiene una buena pinta el día. Además, parece que está saliendo el sol, 10 graditos. Sí, sí. Ahora nos sobra un poco todo, pero bueno. Luego arriba la rasca. Así que nada, seguimos, que este es un enclave brutal. Empezamos la subida otra vez. Venga, un día duro, qué bonito. Joder. Espectacular. Menudo repechazo de piedra, chavales. Uf, hemos echado pie a tierra porque había una subida ahí que flipas. Bueno, llegando ya al santuario de Urkiola enseguida. ¡Buah, qué guapo esto! Y vamos a la foto mítica. Vamos al mirador aquí de las cruces de Urkiola, que se ve un paraje brutal. Mira qué paraje aquí, menos mirador. Sí, ya estamos. Ya hemos llegado rápido, Qué guapo. Qué guapo. Bueno, chavales, pues casi cima ya de Urkiola, en las cruces, qué bonito. Qué bonito paraje. Menuda panorámica guapa tenemos aquí. Madre mía. No sé a qué altura estaremos, luego lo miro, pero... Es que encima está todo despejado y se ven los montes, de los últimos montes. Ahí hemos visto que es Soyube aquel. Aquí lo tenéis. Pero sí, que se ve como difuminado porque está súper lejos. Con la cámara no sé si se verá. Pero vaya diferencia de colores. Mira, el verde con los arbustos, el árbol verde, otro. Qué guapo. Euskadi, paraíso ciclista. Ven y cuéntalo, ¿no? Ya te digo. Brutal, brutal. Qué bonito. Sitio bonito, sitio bonito. Bueno, ahora ya nos dirigimos en dirección santuario y luego subidita ya para la zona Polpol, he visto que pone Besaide, que hemos visto que hay un cruce de las tres provincias. Están ahí Vizcaya, la de Áraba y Guipúzcoa. Vamos a ver qué tal. A ver si está marcado y lo encontramos. Pues nada, seguimos, que pinta una ruta muy guapa. Venga, al lío. Aquí vamos de rebote, subida en césped, han pasado las vacas, pero cuesta un huevo. Mejor andando, que si no, vamos, nos reventamos aquí. Subida estilo, hemos dicho, bueno, derecha igual es mucho más pendiente, pero como Gorbea también, así por la zona de Murguía, que es el último trozo. Tiene el desnivel suficiente para hacernos bajar de la bici. Sí, 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 o sea, aquí es desgastar mucho, si no, la hierba desgasta un huevo, agarra todo. Así que ya nos manda ahora el track para adelante y de momento pues no vemos momento de montarnos. No. A ver, vamos a seguir, a ver, venga. Seguimos. Bueno, montamos aquí dirección Urkiolamendi. Vaya viento, no sé si habéis oído algo. ¿Dónde está Urkiolamendi?
Estamos viendo una cima y nos da un poco miedo. Nos da un poco miedo, mirad. Bueno, subida en eses. Ahora sí que me recuerda ya a la derecha. Hostia, Urkiolamendi. No me esperaba tan duro yo esto, Mira qué planazo ahí, panorámica. Vaya panorámica. Vamos, Alex, qué duro. Madre mía. Ahí está la cima. Joder. Otro día épico sobre la bici. ¿Esto qué es? Así bien, Hola. Qué bien, qué facilidad. Qué gusto de verte, Y envidia. ¡Qué bueno que vinimos! ¡Qué bueno que vinimos! Cima, porque la vendí a la saca. ¡Buah! ¡Me cago! It's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts, 'cause I'm about too lost. Off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work non-stop, what they call incessantly. Then want some more job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting a forgotten soul, so stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your ball. I got what I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, behold, it's TikTok to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping dough, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rocking up. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your time. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your time. Need to make friends. Yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. Now I'm never slowing down, 'cause we're blowing up now. Slowing down, keep on going till I'm down. Slowing down, just hard words like a weapon. Attack with no questions. In my own section, and they still disconnected, 'cause their mind's been infected, and they're filled with objection. Too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, 'cause I'm gaining their attention, 'cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension. In my passion, my profession, I'm attacking my obsession. Taking action and progressing, I go off on the enemy. That's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies. I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top of my mind stay present. Don't let your dreams stop, 'cause dreaming is a blessing. Yeah, they tell me all the same. Told me I won't make a name. But it's not about the fame, it's about keeping me sane. So I stay within my lane. Put my blood pump through my veins. Feel adrenaline, no pain. Welcome all to my domain. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break.
Bueno, chavales, bajadita bastante compleja por aquí, madre mía. Pues vamos dirección Besaide, a donde os decíamos que se juntan las tres provincias, y mientras vamos bajando poco a poco porque hay una zona que de piedras que flipa, muy endurero igual. Para hacer a pie lo tenéis bastante, bastante guapo. ¡Buah, qué vistas aquí! Ya el Amboto. Si parece que estamos en Suiza aquí. Estamos rodeando al final el Amboto, que será el piquito ese. El monte yo no sé mucho, pero deducimos que es ese, el más alto, el Amboto, el piquito, mítico. Chunga bajada aquí, ¿eh? Madre mía. Pero bueno, andando. Sí, andando. Tramos andando, tramos a pie. Sí, habrán sido es lo que 100 hay. Metros. Sí, 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 sí. Ahora metros, parece ya, bueno, hay piedras. Ahí ya nos ponían en el track también que había piedras. Esto ya parece así más que, bueno, fácil. A ver, dirección Besaide. Venga, vamos. Opa, chavales, ya os queda poco. Se está hecho la mierda, ¿eh? Sí, sí, aquí con los deberes hechos. Bueno, chavales, ya hemos llegado. Besaide, unión de las tres provincias, Vizcaya, Araba y Guipúzcoa. Vamos. Qué duro es este deporte, Alex. Madre mía. Dios. Menuda rampón el último. Madre mía. Muy duro, pero muy gratificante. Sí, sí, sí. Al final te queda buen gusto, hombre. Con el pulmón en la boca todavía. Buah. Vaya paraje, siempre el Amboto lo vemos, ¿eh? Espectacular. Madre mía, sí, parece un monte suizo, como digo, con el piquito ese. Sí, sí. Y ahí están las placas de cada... Hay cuatro. Hay cuatro, vamos a ver qué pone. Qué buen rotón, Alex. Espectacular, a ver. ¿Cómo lo he pasado bien al final, Esta es de las que recordaremos toda la vida, Andoni. Joder, qué bonito. Encima en otoño es recomendable esta época, sí, sí, sí. Como decíamos, al final. Ahora, eso sí, lleva sin llover 4 días, ¿eh? Importante, sí, sí, sí. Si no, la ruta es por 2, ¿eh? Porque sin llover 4 días, fíjate los barrizales, sí, que hemos pillado. Ruta con barro vale por 2, ya sabéis. Sí. Joder. Imaginaos los que hacéis 30 es como si hacéis 60, con barro. Pero sí, hemos pillado un poco barro para lo que es aquí ahora esta época. Zonas sombrías, ahí sí, donde caída. Ahí sí. Sí, sí, ahí hemos sufrido un poco, pero bueno. Ya bajando ya, a limpiar las bicis, pinchito bueno y poco más. Poco más. Hasta las próximas aventuras, ¿no? Está todo contado ya. Ya está. Ahora a disfrutar de otra manera. Pues nada, chavales, nos vemos ya en próximos vídeos. Un saludo a todos, enorme. Venga, y que os vaya todo bien. Un saludo.